Hi, I'm Evelyn. I am 3D designer, and today I want to show you how I create this kind of material. Um, for this, this abstract object, I used two kind of material. The first one is the gradient material, and the second is uh, this glass material. I used a red chip render, but for this project, I decided to, to use um, a standard material for Cinema 4D i want to show you what kind of channel i use. for the first one, i use color. Um, for the color, i add a texture gradient color. and you can use um, the gradient that you want. and you can change this gradient here. Um, maybe add more. Um, for other kind of result, you only have to play here. Um, maybe i try to change to vertical, um, automatically you use other kind of result for your abstract object. For example, in the version of V, the result is different. Um, for my project, I use this, circular. Um, I obtain this kind of of version of the gradient um, the other channel i use is reflectance in reflectance i use the specular and additive and um, the important part of this material is just the alpha channel in the alpha channel you can use um, texture that you want with the alpha option In this project i use uh, surface and galaxy but maybe you can change and try other kind of Option maybe uh, flame. This flame uh, have um, alpha channel two and you can obtain other kind of results for your render. Okay, the other one is use glass material. And uh, for the glass material, I use transparent object. Um, no, I use transparent, uh, Bracelet glass uh, for refraction. One five. This is not for me. Uh, reflectance. I use Beckham because it's more uh, strong for the result of the reflectance. Um, maybe you can change this and say he GGX, but um, I think for this kind of person, Beckham works very well i think that's all um, maybe if you change the position of these two material, the result of the material is other um, but i think um, the gradient first uh, works better for this kind of element so that's all i I think is interesting way to use a material with redshift Render. Um, next, I want to explain this in a Spanish version because it's more easy for me. <laughs> okay, ahora lo quiero explicar en español porque creo que en inglés se escapan varias cosas. Pero básicamente lo que estaba explicando era que tengo un objeto de elemento abstracto que hice con deformadores, me parece, sí, lo hice con deformadores, bueno, y en base a este tipo de, de spline ya resueltos aquí en cinema, tú puedes aplicarlo de repente a otro tipo de, de objeto, de material, y probar si es que también te puede funcionar. La idea es tener y utilizar dos materiales al mismo tiempo en el objeto. Lo que permite tener este tipo de dos materiales son dos cosas, tener el degradado y el siguiente es tener un efecto de vidrio también muy sutil dentro de, del objeto. Entonces, lo que hice es utilizar, a pesar de que estoy utilizando Redshift como opción de render, estoy utilizando los materiales propios de estándar de cinema y utilicé tres clases de canales, que es el primero, es el color. Redshift sería difuso, pero bueno, aquí en la opción de textura, tú puedes probar quizás agregándole alguna textura, incluyendo una imagen que ya tengas guardada o que busques y agregar un degradado. Pero yo en este caso quise agregarle un degradado por mi cuenta. haré el degradado y bueno agregué ese tipo de degradado de colores pasteles y rosados y cremas que a mí me encanta. Y una opción muy interesante. Y muy práctica para tener otro tipo de resultado en el objeto es cambiar la orientación del degradado. Yo estoy utilizando el circular, pero puedes probar con la orientación U o V y ves que automáticamente el degradado en sí cambia mucho el aspecto en el objeto entonces ahí tienes otro estilo de degradado y puedes ir jugando y, y probando para ver cuál le funciona mejor al objeto que tienes yo me voy a quedar con circular y el siguiente canal que utilicé es reflectance en reflectance pues, utilicé en type specular y additive y en alpha que es el canal más importante utilicé la textura que ya viene aquí en surface en cinema utilicé galaxy pero también estaba explicando que puedes utilizar de repente frame que también tiene como un aspecto de, de estilo de alfa que también te va a permitir ver el material glass al mismo tiempo que el degradado entonces aquí ya se va formando otro tipo de, de efecto degradado en el objeto y eso es muy chévere porque tú puedes ir cambiando y puedes ir viendo cuál te funciona mejor y cuál te gusta más lo voy a dejar en surface galaxy porque es el que utilicé y creo que ahí eso es todo y para la opción de material glass, utilicé estos dos canales, que es transparency y reflectance, porque para este tipo de, de material no se necesita más. Entonces, en transparency, utilicé la opción de glass, obviamente, y le agregué 1.5, que funciona muy bien. Y para agregar un tipo de efecto de reflectance un poco más marcado, utilicé la opción beca pues de repente probar las otras opciones, pero conforme vayas, por ejemplo, utilizando GGX, se va a opacar un poquito y así en Pong, en ward. Y eso es todo. Es importante también observar que si tú cambias la posición de estos dos materiales, el efecto del material en el elemento va a ser diferente, porque estás agregando primero el glass y luego el gradiente, entonces obviamente eh, lo que tengas aquí que es lo que predomina y tiene color se va a reflejar más en el objeto, para que tener un efecto super más nice y super más chévere primero agregué el gradient y luego el glass, y bueno eso es todo espero te haya gustado y si tienes alguna pregunta yo muy gustosamente la respondo puedes encontrar voy a buscar acá, ah acá está mi gumrat puedes encontrar eh, dos proyectos gratis. El primero es un proyecto que hice con Physical Render hace mucho tiempo, pero que se ve muy, muy cool. Es una flor hecha con procedimiento fractal y también es este tipo de composición hecha con Redshift. Y tengo otro que es de materiales y bueno, esta composición también que hice. Bueno, muchas gracias por ver y hasta una próxima ocasión.